La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Ahora en tu radio llega XHBM, XHBM, Back FM, activando tu mente con lo mejor de la música retro. Back FM. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje.
acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reportero Urbano. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio. Inaugura gobernador Casa de la Cultura en Nava y en Piedras Negras. Se ampara el líder de la sección quinta, José Luis Ponce. Calificación de Fitch Ratings muestra manejo responsable de finanzas, afirma Claudio Bres. Municipio contempla liquidar deuda para abril próximo. Buscan al responsable de ejecución de joven encontrado en la colonia Maravillas. Muere un ilegal tras volcadura de automóvil en El Quemado. Mexicano detenido con droga libre tras pagar fianza de $35,000. Detienen a tres sujetos por extorsionar a otro con $3,500. Despiden a inspector municipal por ocultar riña en un bar. De esto y mucho más esta noche en Telezócalo Nocturno. Estamos listos y hoy nosotros así comenzamos. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. 10 grados la temperatura actual en la región norte de Coahuila durante esta noche en Piedras Negras y Golpadas, la parte de los 5 manantiales y también la región sur central de Texas esperan temperaturas mínimas alrededor de los 9 centígrados. La probabilidad de lluvia para esta región se presenta en un 60% todavía durante las siguientes horas. En el amanecer del día de mañana miércoles, la temperatura mínima marcaría 7 grados en el termómetro. La probabilidad de lluvia, ligeras lluvias todavía en Piedras Negras en un 30% que se dispersarían durante el avanzar de las horas. La temperatura máxima el día de mañana miércoles la esperamos en los 19 grados. Se disipa la probabilidad de lluvia para el próximo fin de semana. Esperamos temperaturas máximas el día jueves alrededor de los 18 centígrados. La temperatura mínima desciende hasta marcar 4 grados en el termómetro. El próximo viernes la temperatura máxima alcanzaría 16 grados. Esperan un día soleado con temperaturas mínimas en los 9 grados. Este próximo sábado, si tiene alguna actividad en puerta, considere que esperamos un sábado soleado, temperaturas máximas agradables alrededor de los 21 grados en este invierno, 21 la temperatura máxima, mientras que la mínima se presentaría en los 12 grados sin probabilidad de lluvia. Es la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con la actualización. Ya sabe, no le cambie. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Son las 8 ya con 10 minutos y la temperatura en Piedras Negras 10 grados centígrados. ¿Cómo están? Buenas noches. Vayamos a los cruces internacionales. El puente 1 no presenta fila alguna para cruzar a Eagle Pass. Vayamos al puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra. El puente 2 tampoco presenta fila para ir a los Estados Unidos. Por lo tanto, la opción para ir a los Estados Unidos es la que usted elija por ambos cruces internacionales. Ya que hablamos de los puentes, hablemos de la cotización del peso frente al dólar. Hoy a la compra en 17.50 y a la venta en 18.30. Ese es el tipo de cambio esta noche en la ciudad de Piedras Negras. 8.10, temperatura 10 grados. ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirle en esta edición nocturna de Telezócalo. Mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz y vamos de lleno a la información que es bastante. A pocas horas que un juzgado de Saltillo liberara una orden de aprehensión en contra de José Luis Ponce Grimaldo, quien es secretario general de la sección 5 del CENTE, solicitó un amparo ante el juzgado segundo de distrito
lo consiguió y esto fue lo que pasó. Un juzgado de Saltillo liberó una orden de aprehensión en contra de José Luis N., a quien la Fiscalía General del Estado busca por acusaciones de peculado y ejercicio indebido de funciones, como parte del entramado por el fraude por más de 55 millones de pesos en el Fondo de Ahorro de los Trabajadores incorporados en la Sección 5 del Sindicato Nacional. El día de hoy, de acuerdo al expediente 223-2020, Ponce Grimaldo consiguió una suspensión de la orden por 5 días después de una audiencia incidental, de acuerdo al documento que se realizaría una audiencia constitucional el próximo 10 de marzo de este año en punto de las 10 de la mañana. Él, aún secretario de la sección quinta, fue acusado por peculado y ejercicio indebido de funciones por un fraude en el Fondo de Ahorro de los Maestros, el cual se estima en más de 55 millones de pesos. Esa es la situación de José Luis Ponce Grimaldo, quien a unas cuantas horas que un juzgado en Saltillo liberara una orden de aprehensión en su contra, este obtuvo un amparo ante el juzgado segundo de distrito. Realizan una audiencia constitucional el 10 de marzo del 2020 a las 10 de la mañana con un minuto, de acuerdo a información que se hace llegar. Eso es lo más relevante hasta el momento, la actualización de datos en el tema de José Luis Ponce Grimaldo en esta situación, en esta irregularidad de los 55 millones de pesos. De acuerdo a las autoridades, se hace una investigación correspondiente y hoy los maestros que pertenecen a la sección quinta del magisterio obviamente exigen justicia, transparencia y sobre todo dónde está el dinero, quién se lo gastó o bien quién se lo llevó. Esa es la pregunta que reina en el magisterio con los profesores de la sección quinta. Son las 8:13. La temperatura en 10 grados. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Que cuando regresemos hablaremos de la visita del gobernador del estado a Piedras Negras. Hoy estuvo en Nava, estuvo aquí en la región, estuvo en Piedras Negras y le dio paso al tema de la cultura. Hoy, de nuevo, la Casa de la Cultura en Piedras Negras abrió sus puertas. Le tendré todos los detalles. Este 2020, Coahuila tiene algo que decir. El 1 de enero, iniciamos el proceso electoral local, en donde se renovarán las 25 diputaciones del Congreso del Estado. Todas y todos estamos invitados a formar parte de estas elecciones. Con tu decisión, le damos voz a Coahuila. El próximo 7 de junio, tenemos algo que decir. ¡Participa! IEC, Instituto Electoral de Coahuila. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 18.298 metros cuadrados de carpeta asfáltica en Bordo Sur, desde la Rotonda 1850 hasta la Avenida Centenario. Obras para todos. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Thank you.
Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión que te mueve. Aplican restricciones. Colegio México Bilingüe. Speak another language and live another world. Somos una institución privada con principios católicos, con más de 65 años de experiencia formando el niño de hoy para trascender en el hombre del mañana. Contamos con aulas equipadas, biblioteca, capilla, auditorio, laboratorio, cafetería y áreas deportivas para lograr un ambiente de aprendizaje óptimo. Nuestros niveles son maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Educación integral de calidad que hace la diferencia. We educate minds and build hearts. Colegio México, valor y confianza. Ya con 18 minutos, le quiero agradecer al señor Juan G. Baltasar Jiménez, que pone en duda la información que se maneja en torno a lo que sucede en la sección 5 o quinta del magisterio. Le agradezco mucho, señor Juan G. Baltasar Jiménez, por lo que usted dice y le doy like a su comentario. Hemos pasado el video, salió hoy en periódico Zócalo y mañana todos los detalles de la situación por la que atraviesa la malograda sección 5 del magisterio. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Violeta Rodríguez, saludos desde Allende, Coahuila, que pases muy buenas noches, gracias. Chavito González dice, buenos días, buenas noches, ¿cuándo vendrán a terminar de poner las lámparas LED en la colonia Mundo Nuevo? Rosario Trujillo, buenas noches y saludos para mi Piedras Negras. Gracias, Rosario Trujillo, por los saludos. A las 8:19 le informo, el día de hoy estuvo en Piedras Negras el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Y él estuvo en la ciudad para entregar la ya rehabilitada, restaurada, remodelada Casa de la Cultura. Sí, ese inmueble que por muchos años fue la cuna de la cultura en la ciudad y que hoy muestra una cara muy interesante, mire. La tarde de este martes, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado del alcalde Claudio Bres Garza, así como de invitados especiales, hizo entrega de la rehabilitación de la Casa de la Cultura, cuya inversión fue de 25 millones de pesos. En su mensaje, Bres Garza hizo una remembranza a través de una serie de fotografías que muestran los orígenes de tan importante espacio cultural, el cual tuvo a bien ser rescatado. Comentó el estado en el que estaba el inmueble, el cual en su momento tuvo que ser clausurado y abandonado, para hoy resurgir como un espacio del cual todos, como nigropetenses, debemos sentirnos contentos. Las fotografías que traigo, y no es buscar enseñar simplemente el tiempo que ha pasado, el 10 de enero del 2010, son exactamente 10 años, un mes, para ser también muy exactos, Protección Civil clausuró la segunda planta de este inmueble, por el estado que guardaba, y que tenía en ese momento, donde ya los techos y muchas otras áreas del inmueble mostraban pues la edad y quizás algunas otras cosas. Han pasado 10 años de aquel momento. Posteriormente, todavía lo que era una salita de madera que estaba aquí con unos cojines en el centro, y después la biblioteca todavía permanecería por un año y meses más aquí, hasta que después también
se fue y este inmueble quedó abandonado. Sean 9, sean 10 años, sean 8, los que ustedes quieran, este inmueble hoy celebra su resurgimiento y creo que no solamente don Santiago, sino su señora esposa, doña Sofía, que en paz descansen, y muchos más deben de estar muy contentos de lo que hoy quienes tenemos vida podemos nuevamente recibir. Por su parte, el secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga Gotés, dio la explicación técnica de la obra, donde señaló lo que se hizo en toda la superficie de la casa, la cual es de más de 3.000 metros cuadrados. Dijo que ahí se rehabilitó el techo, la recepción, el área de galerías, los salones de bailes y de usos múltiples, la biblioteca, la cafetería, así como las oficinas administrativas, entre otro. Les explico a continuación el trabajo que se realizó en esta importante institución que es de ustedes y para ustedes. Primero que nada, se rehabilitó todo lo que es la techumbre que cubre este espacio. Posteriormente, se trabajó en el 100% de la superficie de 3.387 metros cuadrados, en la planta baja 1.174, en la planta alta 1.020 y 1.200 metros de obra exterior. En la planta baja se rehabilitaron la recepción, el área de galerías, cuarto frío, cuarto eléctrico, salón de baile, salón de usos múltiples, biblioteca, área de estudio, cafetería, salón de pianos, sanitarios y oficinas administrativas. En la planta alta, el lobby, salones de danza, guitarra, violín, percusiones, talleres de artes plásticas, pintura, teatro, salones de usos múltiples, camerinos, bodegas de utilería y danza, sanitarios y área de espera. En lo que respecta a la obra exterior, se rehabilitaron banquetas, estacionamiento, iluminación, pintura en general y una subestación eléctrica de 300 kVA. Una inversión sin precedentes. A disfrutar este regalo. Muchas gracias. Para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Efectivamente, a disfrutar de la casa, de la cultura. ¿Cuánta gente no visitó? ¿Cuántos no fuimos a la Casa de la Cultura, a la biblioteca, a algún taller? Había talleres de flauta, había talleres de violín, había taller de danza, había taller de guitarra, había taller de canto. En fin, había tantas cosas en aquellos años 80 y hoy de nueva cuenta podremos de nuevo disfrutar precisamente de la Casa de la Cultura, que viene a abonar a un tema bien importante precisamente. 8:24, el gobernador del estado el día de hoy afirmó que la próxima semana estará de nuevo aquí en Piedras Negras. Y él nos dice para qué. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que será la próxima semana cuando sostenga una reunión con el alcalde de Piedras Negras, Claudio Brez, para juntos definir las obras a incluir en el programa Vamos a Michas 2020. Señaló que Brez Garza le ha manifestado que como parte del recurso municipal se cuenta con un aproximado a los 130 millones de pesos, por lo que partiendo de ahí se harán los análisis para definir obras prioritarias para la ciudad. Riquelme Solís destacó que para este año el presupuesto destinado a materia de cultura es de 250 millones de pesos, lo que permitirá construir más espacios culturales o bien rehabilitar, como en el caso de la Casa de la Cultura de esta frontera. La próxima semana definiremos con el alcalde cuáles son las obras para 2020 y cuánto habremos de aportar en una nueva versión del programa Vamos a Michas. Claudio me dice que tiene arriba de 130 millones, pues bueno, vamos a valorar cuáles son las obras que se requieren, cuáles son las que tenemos que complementar, terminar y demás, y seguir generando las obras complementarias de algunas de las obras que ya entregamos, como la que él mencionó ahorita, dentro del albergue deportivo, a un lado de la alberca olímpica, y que todo eso pues va a ser pavimentado. Bueno, Coahuila ha aumentado su presupuesto en materia de cultura. Este año pasará alrededor de los 250 millones de pesos, pero sí estamos considerando mucha infraestructura como la que hoy estamos aquí entregando. Para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada.
8 ya con 26 minutos y la temperatura en la ciudad en los 10 grados, la sensación en 9 grados centígrados. La Fiscalía General de Justicia busca a los responsables de la ejecución de Alexis, un joven que lamentablemente está muerto. La Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 continúa con las investigaciones en torno a la ejecución de Alexis N., cuyo cuerpo fue entregado ya a sus padres después de que le realizaron la necropsia ley correspondiente, donde señalaba que presentaba 7 impactos de bala. Santiago Jesús Espinosa, guía coordinador de Ministerios Públicos, indicó que las investigaciones siguen por parte de la Fiscalía General de Justicia a fin de dar con el paradero de los responsables. Dando los datos de prueba pertinentes y conducentes al entorno del evento, en principio la identificación del fallecido, las entrevistas con los con un círculo de familiares, ¿verdad? Amistades sobre eso, ¿verdad? Pruebas técnicas conducentes como son las de balística, ¿verdad? Necropsia, inspecciones del lugar y sobre todo acercar ahí más que nada a la línea de investigación para la identidad del presunto responsable. ¿Ya identificaron la identidad? Ya está identificado, ya vino creo que el progenitor. Entonces ya está la identidad y estamos recabando los datos como les dije anteriormente. ¿Era originario de esta frontera? Al parecer, entonces sobre eso vamos a señalar ahí la precisión de las líneas de investigación. ¿Detenido no hay todavía? Como les he dicho anteriormente, ¿verdad? Tenemos la costumbre o la metodología, ¿verdad? De que persona que cae aquí detenido por alguna comisión de un delito, ¿verdad? Se revisa, ¿verdad? Con carpetas a ver si hay conexidad o relación, ¿verdad? Y sobre eso ya se determina lo conducente. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8 ya con 27 minutos. No crea que porque ya no se ha tocado el tema de la extorsión en Piedras Negras se ha dejado de presentar con los ciudadanos precisamente de esta frontera. Hoy, afortunadamente, la autoridad detuvo a 3 personas que extorsionaban a un higropetense con 1,500 pesos. Mire. Santiago Jesús Espinosa, guía, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer que 3 personas fueron judicializadas después de que fueran detenidas por el motivo de extorsión. Los detenidos José Alfredo N., de 23 años, Jesús Adrián N., de 34 años y Heriberto N., de 53 años, rendirán su declaración inicial ante un juez penal el día martes. Sí, también se tiene pendiente una audiencia de vinculación ahorita a las 14 horas este día. Son hechos en los cuales intervienen 3 personas, un autor material directo, ¿verdad? Y 2 cómplices ahí por adherencia. Ahí hay una solicitud, unas cantidades de dinero que obviamente a través de la intimidación, ¿verdad?, se llevó a cabo la entrega de esa cantidad. Estamos pendientes para que se resuelva la vinculación. Se encuentran en prisión preventiva oficiosa y esperemos que se resuelva favorablemente a esta representación social. ¿Hay denuncia del afectado? Hay denuncia, hay confrontaciones, reconocimientos, ¿verdad? Hay datos pertinentes ahí para avisorar una posible vinculación al proceso. ¿Cuánta cantidad le hicieron? Creo que son como 3,500 a parecer. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 8 ya con 29 minutos. Hacemos una pausa comercial, no se vaya. Cuando regresemos de la pausa, hay un bar muy conocido en Piedras Negras que fue clausurado por una riña que se registró el fin de semana. El inspector ya fue despedido. Con eso volvemos, no se vaya. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. Gracias a tu pago del impuesto predial, Piedras Negras, tu ciudad, va por buen camino. Sin ti, el corazón de esta ciudad pierde fuerza. Tu compromiso con ella sigue levantándole brillo, dándole vida. El pago de tu predial es su principal impulso y Piedras Negras cuenta contigo. Si pagas en febrero, recibe descuentos, pero sobre todo, un seguro de vivienda por un año gratis. Este seguro cuida tu hogar de desastres naturales, como incendios o inundaciones, por un monto de hasta 160 mil pesos. Pesos. Piedras Negras es tu ciudad. Porque una joya nunca falla, en Magenta Joyas este 14 de febrero encontrarás el regalo perfecto para esa persona especial. Magenta Joyas, una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de todos. Ya contamos con anillos de compromiso y plan de separado. Magenta Joyas.
En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Paseo de las Tinajas, número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Cerveza, es un hecho. Mejorar mi escuela. Fortalecer a la comunidad con una nueva pagadora. Apoyarme a mí y a 41 colaboradores más con el posgrado. Ve por nuestro desarrollo personal y el de nuestras familias. Tener trabajo, eso es un hecho. Y cerveza, además hacemos cerveza. Somos la cervecera que hace más que cerveza. Es un hecho. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Veintiocho minutos y serán ya las 9 de la noche. La temperatura en Piedras Negras, 10 grados centígrados. José Antonio N. fue detenido por las autoridades acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 17 años. Él ya solicitó la duplicidad por el término que le buscan fincar, que fue abuso sexual. José Antonio N., detenido por el motivo de violación en agravio de su hijastra de 7 años, rindió su declaración inicial ante un juez y solicitó la duplicidad del término constitucional para decidir sobre los cargos que les imputan en su contra. Santiago Jesús Espinosa Guía, coordinador de Ministerios Públicos, informa sobre los hechos. Sí, tuvo bien verificarse la audiencia inicial el día de ayer. En su garantía de defensa, el imputado y su abogado solicitan la duplicidad del término constitucional, ¿verdad? Lo mismo que hará verificarse en los tres próximos días siguientes. ¿Están reuniendo pruebas? Sí, la finalidad es obviamente preparar su defensa, pruebas de descargo, en este caso datos de prueba de descargo, y sobre todo estar pendiente para ofrecerlas en la audiencia de vinculación. ¿Actualmente está en prisión preventiva? Queda en prisión preventiva oficiosa estará pendiente de la vinculación en estos días. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 26 y serán las 9 de la noche. El fin de semana se registró una riña en un conocido antro de Piedras Negras. Esta riña no se reportó como fue. Hubo algunas omisiones por parte del inspector en turno. Ese inspector hoy se quedó sin trabajo. Rolando Peña fue despedido este martes como jefe de turno del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, luego de ocultar a sus superiores los hechos ocurridos el sábado pasado en el interior de un bar. Jesús Gilberto Cruz Castañeda, jefe del mencionado agrupamiento, confirmó lo anterior tras la investigación interna ordenada por el alcalde Claudio Bres tras una nueva riña ocurrida dentro del problemático bar. Estableció que la indagatoria abarcó no solo a Peña, que ingresó a la corporación en enero del año pasado, sino también a su compañero de turno del sábado por la noche, pero únicamente él resultó despedido. Ante las declaraciones del secretario del ayuntamiento, Santiago Elías Castro, de que se pudiera tener a cuota a varios bares, advirtió que mantendrá una estricta vigilancia en el proceder de todos los inspectores. Sin embargo, Cruz Castañeda señaló que en este caso en particular, fue Rolando Peña quien informó que la bronca se presentó afuera del mencionado bar y no dentro del mismo, como realmente ocurrió. Así es, en la mañana estuve en el Departamento de Recursos Humanos, estuve platicando con el titular y se da por finiquitado la relación laboral que se tiene con la persona de responsable de turno de aquí de inspectores. ¿Y cuál es el nombre de este? El compañero se llama Rolando Peña. ¿Y es de reciente ingreso? Él empezó con nosotros en la administración en el 2019, de enero. Tomando en cuenta este y otros casos en los que pudiera haber algún tipo de suspicacia, ¿hay más elementos que estén siendo investigados? Se investigó en lo particular a ellos dos, a la pareja que andaba ahí en esa camioneta, que estuvo al tanto de esa situación. Y se determinó de momento por omisión
y por aplicar el protocolo, la destitución de Rolando Peña. Genes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 24 minutos ya y serán las 9 de la noche. Hoy lamentablemente murió un migrante, un ecuatoriano, pero no murió en las traicioneras aguas del Río Bravo. Él murió al volcar la camioneta en que viajaba. Huían precisamente de las autoridades. Vea. Un ilegal ecuatoriano murió la noche de lunes a causa de las heridas que sufrió durante un accidente que terminó en la volcadura del auto en el que viajaba junto al presunto traficante y otros dos extranjeros. Informes revelados por la oficina del sheriff Thomas Merber indican que este hecho se registró en el camino rural 1665 en área de El Quemado, Texas, donde agentes de la patrulla fronteriza intentaron detener un auto tipo Corvette donde viajaban varios sospechosos. Entiendo que la patrulla fronteriza vio este vehículo sospechoso y lo quisieron parar y no se paró, huyó, ¿verdad? En muy alta velocidad. El vehículo se volcó y pues varias gentes saltaron para todos los lados, ¿verdad? Uno de ellos, de 18 años, de Ecuador, falleció. Hasta ahorita entendemos que nada más es uno, ¿verdad? Uno está en San Antonio, en el hospital. El chofer que iba manejando el mueble se llama Raimundo Flores y entiendo que es aquí de esta vecindad de Eagle Pass. Él también está en San Antonio, en el hospital. Llegó el departamento de los bomberos y llegaron DPS, el Departamento del Estado, y la ambulancia, ¿verdad? Se encargaron de curar a todos los que estaban ahí tirados. Ahorita llegó también el juez de paz Hernández, juez de paz que la pronunció a la persona que padeció, que estaba padecido. Pero en este caso, huyó, se lastimaron gentes, murió uno, ya es un caso grave, ya es muy grave, ¿verdad? Ya va a ir con a un juicio. Debido al resultado de esta operación, Seguridad Pública de Texas ha iniciado una investigación que derivará en posibles responsabilidades, dijo la autoridad en el condado de Maverick. Están investigando, sí, el cargo lo tomó el DPS, el Departamento de Estado. Ellos están investigando y tardan unas cuantas semanas. Así es que este caso va a durar, cuando vaya a un juicio ya dura un año, quizás año y medio. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Hablando precisamente de migrantes, lamentablemente dos migrantes fallecieron al intentar alcanzar el mal llamado sueño norteamericano. Uno de ellos apareció flotando en las traicioneras aguas del Río Bravo. La otra persona, su cuerpo apareció en un rancho cerca de Crystal City. La oficina consular mexicana en esta frontera está trabajando junto a la patrulla fronteriza para identificar dos cuerpos de posibles migrantes mexicanos que perecieron, uno en el Río Bravo y otro que fue localizado en el monte cerca de un rancho de Crystal City. Esta persona, hay unos posibles indicios para identificarla. Todavía son vagos, no me permito dar mayores detalles. Estamos ultimando detalles. Posiblemente se trate de un connacional mexicano. Estamos pendientes todavía de más información. Y hay otro fallecimiento acá para lo que es el área de Crystal City, donde un al parecer también hay detalles para ultimar, un muchacho joven fallece deshidratación, fallece posiblemente por el esfuerzo extraordinario que significa caminar largas jornadas, y en él sí tenemos más elementos de identificación. Ya contactamos a la familia, estamos pendientes de ultimar los detalles. Estos dos cuerpos de este fin de semana fueron enviados al forense en San Antonio. Ellos están ahora en San Antonio, estos cuerpos. Nosotros, por supuesto, ahí entramos igualmente en comunicación con nuestros colegas del Consulado de México en San Antonio, y siempre estamos prestos, habrá que decirlo, para brindar la asistencia. De acuerdo al cónsul Ismael Naveja Macías, en lo que va de este año, han fallecido cuatro personas en su intento de buscar el sueño americano, tres de ellos ahogados en el Río Bravo y otro por posible deshidratación. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 20 minutos ya y serán las 9 de la noche. Una fianza de $35,000 fue lo que pagó Rubén Carvajal Bueno. Él fue detenido en el puente internacional número 2 con 6.5 kilos
de metanfetamina. Pagó la fianza y hoy por hoy ya está libre. Fianza de $35,000 es la que pagó el mexicano Rubén Carvajal Bueno para poder salir en libertad luego de que fuera detenido tratando de cruzar 6.5 kilos de metanfetamina por el puente internacional número 2. Su arresto se efectuó el sábado por la noche cuando llegó a la caseta de aduana a bordo de una unidad Chevy Express 2007. Carvajal es originario de Lubianos, Estado de México, y para poder salir libre tuvo que pagar la cantidad total, dijo el sheriff Thomas Omerber. Posterior a su salida del centro de detenciones, el mexicano fue entregado a migración debido a que utilizó su visa para llegar a Estados Unidos cometiendo el delito. Él ya fue deportado. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 18 minutos ya y serán las 9 de la noche. $35,000 pagó esta persona para obtener su libertad y hoy aquí está en México. Así las cosas. Lamentablemente en el tema de la vialidad en Piedras Negras andamos y andamos mal. Lamentablemente el número de multas por conducir a exceso de velocidad, por no respetar los señalamientos viales, por conducir con un teléfono celular en la mano, se han incrementado, como también se han incrementado el número de choques. Voy con Mario Enrique Alvarado Campos, que se encuentra en las calles de Piedras Negras, con información de la Nota Roja. Adelante, Mario, te escucho y también te veo. Buenas tardes, doctor Sergio. Buenas noches a toda la audiencia de Super Channel para darles a conocer información importante que se generó esta tarde, y es que se presentó un robo esta tarde de martes en una boutique ubicada en la calle Francisco Bocanegra, cruce con Miguel Garza, en la colonia Lázaro Cárdenas. Una persona del sexo masculino identificado como Omar, alias El Chaparro, bueno, pues fue descubierto por los dueños del establecimiento, quienes ya lo habían detectado con días anteriores que había ido a su tienda precisamente a hacerles pues ahí algún robo de mercancía. Estas personas, cuando lo detectan de nueva cuenta robando, bueno, pues ahora lo encaran, lo detienen y esperan a que lleguen las autoridades para que esta persona sea puesto a disposición. Le detectaron a esta persona dos pantalones y un reloj en su poder. De manera inmediata, bueno, pues los elementos de la Policía Municipal, Policía Civil Coahuila, arrestaron a este sujeto y lo trasladaron a Seguridad Pública, donde pues en estos momentos ya se encuentra detenido. Como te comento, entonces esta persona ya tenía varios días que estaba robando esta tienda y bueno, pues en esta ocasión ya los dueños no se dejaron. Es la información que se genera en esta tarde. Gracias, Mario Enrique Alvarado, por la información. Que tengas buenas noches. Buenas noches, atendente. 8:44. Dice una persona, mándame un saludo a mi tía Marina Martínez de parte de Iván. Gracias por escribirnos. Gracias a Carmen Villegas. Buenas noches. Dios les bendiga. José Gámez Reina. Buenas noches, Héctor Sergio. Saludos a Vivian y a todas las personas que hacen posible el noticiero. Muchas gracias, don José. María Elena Treviño. Saludos y bendiciones. María de Los Ángeles Hernández. Muy buenas noches, Héctor Sergio. María Elena Treviño. Los estoy viendo. Ojalá me des los números de la lotería. Con todo gusto, al finalizar el noticiero, le damos los números de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Gracias a Violeta Rodríguez, gracias a Rosario Trujillo por sus comentarios. 16 a las 9. Pausa, regreso para hacer un enlace con Francisco Liñán desde Periódico Zócalo. No se vaya. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 95.385 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la avenida Román Cepeda, de avenida 16 de septiembre a Boulevard Ancira, iniciando así la modernización de esta importante vialidad. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. En CIMAS estamos mejorando el sistema de drenaje. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y cuidado sanitario, rehabilitamos más de 5.000 metros lineales de drenaje y alcantarillado. Además, se instalaron 436 descargas domiciliarias. CIMAS, estamos trabajando. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina
tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. Grupo Gasco Gasolineras, donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec. Potencia, máximo desempeño, limpieza y protección para tu motor con Aditec. Extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco. Los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 21.390 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la avenida Alejo González, desde avenida Lázaro Benavides hasta avenida 16 de Septiembre. Obras para todos. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. El gobierno municipal presenta la nueva aplicación Tu Ciudad Piedras Negras, una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva, rápida y sencilla, llenando la información a través de GPS, datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible, además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles, restaurantes, plazas y muchos lugares más. También podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojos. Descarga ya la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras y juntos construyamos una ciudad limpia, segura y ordenada. Piedras Negras es tu ciudad. Disponible ya para App Store y Android. Doce minutos y serán ya las 9 de la noche. Vamos con Francisco Liñán. Él se encuentra en Periódico Zócalo con el breve de lo que tendremos mañana en Periódico Zócalo, el adelanto de esta noche. Adelanto, Francisco, te escuchamos. Buenas noches, Héctor Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo. El día de hoy trabajamos información importante. Tres migrantes han muerto en esta zona fronteriza en diferentes incidentes. Uno ahogado, otro en un accidente y uno más deshidratado, lo que refleja los peligros que este cruce representa aquí en la zona fronteriza de Coahuila. Van ya 8 migrantes fallecidos en lo que va de este año entre Acuña y Piedras Negras, lo que es preocupante para las autoridades migratorias, también para las autoridades de Coahuila, por el fenómeno que representa aquí el cruce de migrantes y que esperan en las próximas semanas pudiera incrementarse. Y en otra información también que preparamos, el día de hoy el gobernador de Coahuila tuvo una intensa gira por la región norte del estado, sobre 5 manantiales y también en Piedras Negras, en donde entregó obras de infraestructura educativa y en la Casa de la Cultura, tanto en Nava como en Piedras Negras. Aquí el gobernador habló del tema de la seguridad, dijo que ya en breve se tendrá el equipamiento de armas calibre 7.62, estos llamados AK-47, para la Policía Civil de Coahuila y que esté en condiciones para combatir la delincuencia organizada que se ha presentado en este en esta zona, como los incidentes de allá de Villa Unión. Señaló que Coahuila tiene 1,000 millones para invertir en el tema de la seguridad. Estuvo aquí en la Casa de la Cultura, que ha sido remodelada de todo a todo y que seguramente se rescatará este espacio cultural que ha estado por casi 40 años operando aquí en nuestra frontera. En otra información, un tema que hemos atendido puntualmente, tanto Super Channel como Grupo Zócalo, este fraude cometido en contra del fondo de ahorro de los maestros, el dirigente de la sección quinta, José Luis Ponce Grimaldo, ya cuenta con un orden de arresto y el líder sindical que iba a ser detenido hace unas horas ya consiguió un amparo, una protección federal para comparecer en una audiencia que tiene programada para el próximo 10 de marzo, en punto de las 10 de la mañana. Este
fraude de 55 millones de pesos que desapareció del fondo de ahorro de los maestros y que desde mediados del año, por ahí del mes de agosto, julio y agosto, los maestros reclamaron sin que hasta ahora haya una respuesta. En otra información también que hemos preparado, se llevó a cabo la audiencia de uno de los asesinos de la alcaldesa de Juárez, Gabriela Coben. Juan Pablo N. fue sentenciado a 10 años de prisión. Él se apegó a un juicio abreviado, lo que resultó hoy en esta sentencia a pasar 10 años en prisión. Él junto con un empresario constructor, David M., asesinaron en diciembre del 2018 a la alcaldesa Gabriela Cohen y la enterraron en un predio de propiedad de este empresario constructor que realizaba las obras del municipio de Juárez. Toda esta información, Héctor Sergio, y mucha más en la edición impresa de su periódico Zócalo a circular en unas horas más. Gracias, Francisco Liñán, por la información. Que tengas una muy buena noche. Muy buena noche. 8:52, 8 y serán las 9 de la noche. Hay mucha falta, lamentablemente, de educación en Piedras Negras en el tema de la educación vial. No respetamos los señalamientos. Hay muchas multas que se están expidiendo últimamente por parte de la Dirección de Policía y Tránsito y estas son las razones, mire. Lamentablemente, la cantidad de multas y sanciones que emiten los elementos de tránsito y vialidad a automovilistas que no respetan el reglamento sigue siendo alta, reconoció la directora de la corporación, Marina Guadalupe Lozano Yáñez. Estableció que ello se debe a que la educación vial no ha sido acatada por la mayoría de los conductores, quienes siguen incurriendo en malas conductas mientras circulan por las diversas avenidas y bulevares de la ciudad. Marina Lozano aseguró que la instrucción que le ha dado a los oficiales es de tener proximidad y aplicar el criterio, ya que no se trata solamente de imponer multas, sino de hacer conciencia entre los automovilistas. Sin embargo, reconoció que cuando se detecta a un conductor a más de 100 kilómetros por hora, o manejando en estado de ebriedad, se tienen que aplicar rigurosamente las sanciones que marca la ley. Sigue siendo alto, sí, de alguna manera todavía nos falta seguir construyendo esta educación vial, todos los días, porque de pronto nosotros los seres humanos no nos percatamos que este departamento nació por seguridad y por respeto, no por otra intención. No queremos accidentes, no queremos lamentar una muerte, no queremos lamentar que queden lesionados y con algún problema para toda la vida físico. Y tampoco queremos que tengan pérdidas económicas porque es lo que conlleva un choque de automóvil. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en la educación vial, tenemos que seguir insistiendo en que somos la proximidad de la prevención hacia los conductores, que cuando nos vean y cuando los detenemos, en algunas ocasiones cuando son faltas administrativas muy pequeñas, solamente se les llama la atención y solamente se les invita a participar con nosotros en esta cultura vial. Cuando encontramos un vehículo, una motocicleta a 130 kilómetros por hora, por supuesto que se tiene que sancionar. Es de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 6 minutos ya y serán las 9. El gobierno municipal de Saltillo se sumó a la campaña Respira San Lorenzo, que tiene como objetivo crear conciencia y recaudar fondos que apoyen la conservación y protección del cañón de San Lorenzo. Impulsada por la Asociación Civil Conservación San Lorenzo, la campaña dará inicio el domingo 16 de febrero y concluye el Día Internacional de la Tierra, que es el próximo miércoles 22 de abril del 2020. La campaña se llevará a cabo en escuelas, universidades, empresas, museos y restaurantes de Saltillo, donde los ciudadanos podrán hacer una aportación a la causa. Se puede donar directamente en la página de internet www.sanlorenzo.org.mx/dona. 5 minutos y serán las 9 de la noche. Es tiempo del pronóstico en la voz de Vivian Luna. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo.
10 grados la temperatura actual acá en el norte de Coahuila, la temperatura mínima para Piedras Negras, la región de los 5 manantiales también y Golpas durante esta noche la esperamos en los 9 centígrados. La probabilidad de lluvia continúa en un 60% para las próximas horas. Amanece con ligera llovizna en Piedras Negras, se disipa la probabilidad de lluvia durante el día tarde de mañana miércoles. La temperatura máxima en los 19 grados, la mínima en los 7. Este próximo fin de semana se disipa la probabilidad de lluvia. Esperamos días soleados viernes y sábado con temperaturas máximas alrededor de los 21 centígrados, mientras que la mínima se presentaría en los 12 grados. Es la información del pronóstico del tiempo. Ya sabe, les saludo con mucho gusto desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Micare presentó el pronóstico del tiempo. 4 minutos y serán ya las 9 de la noche. Prenda el cirio porque vamos con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. A ver si dejamos de trabajar o seguimos echándole ganas a la chamba. Premio mayor al billete con el número 11,629. Trae 21 millones de pesos. Bueno, muy bueno el premio. Cargadito el gordito hoy, 11,629 el boleto ganador esta noche. Segundo premio, 50,749 con 2,550,000 pesos. Los reintegros son los números terminados en 9. Premio mayor, 21 millones de pesos. 3 minutos a las 9. Nos vamos porque es tiempo de enlazarnos con nuestros hermanos en Telesaltillo. Allá en la capital del Zarape, inician transmisiones en esta edición nocturna. Gracias, Vivian Luna. Yo soy Héctor Sergio. Hasta mañana. Pásela bien. Pesos. Más información en las oficinas de recaudación del estado o al 070. Promoción válida hasta el 31 de marzo del 2020. Con contribuyentes cumplidos. Fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Buenas noches, sea usted bienvenido a Telezócalo Nocturno. Le saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Francisco Juaristi Santos. Las siguientes son las noticias más importantes esta noche. Lamenta Saltillo la muerte del empresario de la construcción Gerardo "El Jerry" Rodríguez Moreno. Las autoridades investigan un posible suicidio. Le tendremos la historia de José Dolores, asesinado a golpes por un supuesto amigo en la colonia La Nogalera, en medio de la soledad en la que vivía a causa de su alcoholismo. Tras una persecución carretera, policías estatales aseguran una tonelada de marihuana escondida en una camioneta. Los detalles en unos instantes. José Luis Ponce Grimaldo, líder de la sección quinta del magisterio, tramita amparo contra orden de aprehensión en su contra. Esta noche continúa prófugo de la justicia. Ante el riesgo de ataques en escuelas, se instruyen a maestros para actuar en caso de un tirador activo con un simulacro. Le tendremos la exclusiva. Buenas noches, comenzamos.